Obviamente vos asumiste esta segunda etapa en un contexto diferente, es una pretemporada de por medio, no lo digo por supuesto como una excusa que sé que tampoco la vas a poner, pero obviamente los contextos es diferente. Eh, hoy no tenés una mística construida sobre este equipo más allá de conocer a muchos jugadores. Eh, ¿Cuál es el principal motivo o los principales motivos por los que vos crees que River puede ilusionarse con ganar esta Copa Libertadores? Bueno. Eh, sí, no, no, no voy a poner ni, ninguna excusa tal, tal como lo mencionaste. Eh, primero porque siento que estoy en un lugar de, de, de privilegio, más allá de, de haberme insertado eh, en este en este final del año. Eh, pero hay algo que claramente me, me llenó de ilusiones, ¿no? eh, que fue no solamente volver al club, sino ver cuáles eran... Eh, la, las posibilidades que, que dónde estaba parado el equipo y cuáles eran las posibilidades que íbamos a tener si si si, si conformamos un equipo muy mental para, 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 para jugar este 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 final de año eh, y eso creo yo que, que, que fue que fue algo bueno si lo tengo que si tengo que destacar algo que es un equipo que no te va a dejar a gamba entendés o sea que no, no va a flaquear eh, que puede puede ganar como puede perder como nos pasó puede empatar es, es más encima empatamos muchos partidos eh, pero que no te, no te va a dejar la, no te va a dejar nunca la sensación te va a dejar a gamba eso es lo que somos eh, y que y que eso tiene mucho valor ¿eh? para mí representa mucho y eh, yo creo que el hincha lo sabe también, eh, más allá de, de no haber sido regulares en, 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 estas, en estos 10 partidos, 11 partidos que jugamos, eh, pero eso lo sabe el hincha. Y por eso eh, nos da cierta eh, ilusión de que nos podemos, eh, nos podemos sentir seguros eh, en estas instancias.